El comandante de la 8ª División del Ejército Nacional reza un Padre Nuestro con los soldados que participaron en los operativos en Tame. Esta oración la hacen luego de los combates con los grupos al margen de la ley. Este es el general Mauricio José Zavala, comandante de la 8ª División del Ejército Nacional, con jurisdicción en el departamento de Arauca, y donde luego de terminar unas operaciones en el municipio de Tame, se encomiendan a Dios con sus hombres por haber regresado todos los de esta unidad militar. A todos, para que los lleves con bien al seno de su hogar, de sus hogares, después de haber terminado una larga jornada de trabajo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Jóvenes, muchos éxitos, que Dios los bendiga. En el video y las fotografías que obtuvo Noticias La Lupa Araucana, se ven en la selva de Arauca al mismo general Mauricio José Zavala, comandante de la 8ª División, orando y rezando un Padre Nuestro por salir sanos y salvos de esta operación en Tame. A todos, para que los lleves con bien al seno de su hogar, de sus hogares, después de haber terminado una larga jornada de trabajo. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Jóvenes, muchos éxitos, que Dios los bendiga. Estas imágenes se han vuelto viral en los medios de comunicación a nivel nacional y en las redes sociales, donde un alto oficial con sus hombres le agradecen al Padre Celestial por acompañarlo durante esta misión. A todos, para que los lleves con bien al seno de su hogar, de sus hogares, después de haber terminado una larga jornada de trabajo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Jóvenes, muchos éxitos, que Dios los bendiga. Aquí se ve el rostro de los soldados del Ejército Nacional encomendándose al Todopoderoso por salir bien librados de los combates con los grupos al margen de la ley que delinquen en el departamento de Arauca.